Bienvenido, viajero amigo, a esta ciudad de Cádiz y a su catedral nueva. Nos encontramos en la Torre de Poniente, la más alta de la ciudad, a una cota de 74 metros sobre el nivel del mar. Abriéndose alrededor de ella todo el esplendor de una ciudad trimilenaria. Fenicios, romanos y árabes, cautivados por sus encantos, dejaron su huella en ella. En el siglo XVIII, Cádiz fue un emporio del orbe debido a su comercio con América. Más tarde, cuna de la primera Constitución española en 1812. Ventana Sur, cúpula. En el número 3, el colorido del campo del sur, con aromas del balcón. Ventana Oeste, la cabeza. Un pequeño islote unido al continente por un largo paseo.
posee notables retablos barrocos, a destacar el mayor, punto número 7. Delante de esta, el punto número 8, el Hospital de Mujeres, hoy sede del Obispado San Francisco de Vidrera. El punto número 9, contemplamos la cúpula de la iglesia, oratorio de San Felipe Neri, sede de las Cortes de Cádiz de 1812. En el retablo mayor, una hermosa Inmaculada de Murillo. Junto a esta iglesia, tiene su entrada el Museo Histórico Municipal, con su pieza estrella, una maqueta que data de 1777, que reproduce finales del siglo XIX, de clara inspiración neoliberal. En el número 12, cerrando esta mirada al poniente, las torres campanarias de San Antonio. En el punto número 1 de nuestra visita al norte de la ciudad, nos encontramos con la iglesia del Carmen, templo de estilo barroco hispanoamericano, con portada de mármol, dos espadañas profusamente decoradas. Nos encontramos con la plaza de Mita, de grandes dimensiones. Entorno agradable ofrece una excelente muestra de casas burguesas de los siglos XVIII y XIX. En ella son parte principal de su oferta. Más a la derecha, nos encontramos con el punto 4, el convento e iglesia de San Francisco, fundado en 1563. La iglesia constituye uno de los ejemplos más interesantes del barroco. Junto a esta parroquia se encuentra el oratorio de la Santa Cueva. Impresiona el contraste entre la capilla subterránea. A la derecha nos encontramos con la iglesia de San Agustín, fechada en 1647. En su interior, una de las obras cumbres de la escultura española del siglo XVII, el crucificado de la Buena Muerte, que destaca por su perfecto estudio anatómico. Punto 6. Delante de la catedral, a la izquierda, podemos contemplar el retablo mayor. Punto 7. El punto número 8 es la plaza de Candelaria. En el punto número 3 nos encontramos con el barrio del Popolo, que fue la villa amurallada de Llevar, construida por es la única expresión del gótico final en la arquitectura civil gaditana. En sus alas, la custodia del Millón y la del Cogollo son paradigma milagroso de Jesús Nazareno. Quizá el mayor referente en la devoción de los gaditanos. Casa de las Cadenas. The tiled roof of the Gran Teatro Fallot, a late 19th century theater clearly inspired by the neo-Bejar style, can be seen in the background, almost on the horizon. Point 11. Northern window. El Carmen.
Hispano-American style, with a marble facade and two richly decorated steeples. The rococo altarpiece, the expansive Plaza de Mina, can be found at Point 3. This pleasant square is lined with superb townhouses from the 18th and 19th centuries. The Museo de Cádiz stands on the square. This neoclassical building Then the marvelous splendor of the temple.